acaba de llegar lo que creo que es, ¿vale? Lama 1 AME2. Vamos a descubrirlo juntos. Bueno, comenzamos, vamos a ir abriendo. Porque los señores de Maono cumplieron. Aquí está, miren, miren, miren aquí, ¿vale? Me cumplieron, ¿vale? Bueno, muchachones, aquí tenemos la Maono Profesional Audio Innovación, que es la Maono Caster E2 O, el kit AME2, que viene con el micrófono condensador anti-pop. Esta interfaz que tiene muchas mejoras con respecto a las que le he ido presentando y que he quedado fascinado. Y vamos a ver qué es lo que tiene esta hermosa interfaz mezcladora. Bueno, como podemos observar, la caja es amarilla con negro y tiene una presencia muy hermosa, ¿vale? Vamos a ir abriendo. Viene bastante protegida con este tipo de espuma maleable y que es robusta, ¿vale? Damos el manual de usuario Maono, ¿vale? Que viene en inglés, francés, chino. Felicitan por tener su producto Maono, te dan como una bienvenida a casa. He de decirles que esta empresa es bastante humanista, tiene una calidad y una atención al cliente fenomenal. Aquí te muestran además como la infografía y ya te van sugiriendo con infografía que puedes utilizar no solo micrófono condensador sino también el micrófonos dinámicos. Fíjense, aquí te muestran su micrófono y también te muestran uno parecido semejante al Shure SM7B o MV7. Y esto tenemos, miren, la maravilla de consola. Te dice Maono, aquí ya vamos viendo todas cada una de sus funciones de manera maravillosa. Te las iré explicando a posteriori, las hago en la ICO. Y miren aquí cómo trae todo para que tú puedas trabajar de una vez, ¿vale? Te trae cables TRS, que son los de audio. Te trae el cable USB tipo C con original Maono, que puedes conectarlo al móvil, sí, a un smartphone o móvil y trabajar desde el móvil, ¿vale? Colocar instrumentos, hacer de todo. Esto es una maravilla. Aquí observamos el micrófono, que pesa un poco, ¿eh? Es pesaico, de condensador. Miren qué estética, qué bonito, me gusta mucho, porque tiene una estética así un poco como de los 90, un poquito quizás ochentera, noventera, pero muy bonita. Es como todo esto protegido. Aquí tenemos ya todo el set para que usted empiece. Mire, base, wow, y pesa la base, es una base de bastante calidad, miren, de metal, de aluminio metal, donde tú vas a poder enroscar esto y colocar tu micrófono, ¿vale? Aquí lo tenemos, ya se los he ido mostrando, un doraico bien bonito. Tenemos el filtro antipop Maono. Hay gente que dice que feo, a mí me parece de verdad bastante bonito y estético, que no parece como esos coladores de café, está muy bonita. Tenemos el cable de condensador, ¿vale? El XLR, que sirve para condensador y dinámico. Los audífonos, que me imagino que serán parecidos a los que traía la versión anterior, ¿vale? Aquí los tenemos, miren, miren qué maravilla. Para que no te falte nada, compañero, los pongo aquí de un laico. Y la arañita, que esto vendría conectado así. Pues básicamente va enroscado. Yo no soy muy, muy bueno para estas cosas, ¿vale? Aunque trabajo con eso siempre, me tomo mi tiempo, pero los videos hay que hacerlos un poco más dinámicos quizás. Miren, aquí lo vamos y colocamos el micrófono. Bueno, esto es todo lo que te trae la Maono E2. Yo espero que de verdad estés como yo. Coloco todo esto en laico. Mira este micrófono tan bonito. Mira los cables, o sea que no te falta nada. Desde tu propio teléfono móvil ya tú puedes trabajar perfectamente. Sirve para iPad, sirve para... Miren qué belleza. Sirve para iPad. ¿Saben qué? Se parece un poco a las Rode Procaster, pero a diferencia, esta apenas cuesta, ronda los 180 euros ahorita, ¿vale? En Amazon.es, pero es que a ver, las marcas que son semejantes te salen hasta en 400, de 400 euros para arriba, el doble, y no te traen todo esto y micrófono condensador, que poco a poco lo iremos probando. Esto es una pasada, de verdad, si me encantó la AM200, esta AME2, que es una versión mejorada, pues me va a dejar flipando, estoy segurísimo. Espero que te guste esta review, ¿vale? Chao.